Castiblanco celebrará su particular Cruz de Mayo, una festividad en la que los jóvenes han tomado el relevo a los más mayores de la Hermandad de la Veracruz y que hoy, en Hablamos de Nuestro Pueblo, nos van a contar cómo tomaron esta iniciativa, qué fue lo que le plantearon a la Junta de Gobierno y además nos van a hablar de todos los detalles concernientes a lo que será la Cruz de Mayo de este 2017. Os dejamos con el grupo joven de la Hermandad de la Veracruz. Para hablar de todo lo que conlleva la celebración de la Cruz de Mayo y cómo se están viviendo estos preparativos de cara a los más jóvenes que van a participar este año, tenemos aquí a Marta, que va a contar un poquito de la historia de lo que es la Cruz de Mayo, cómo habéis venido celebrándola en los últimos años y los motivos que me han llevado a dar paso ahora a lo que es la juventud, porque también tenemos aquí representados a los jóvenes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Creo que viene bien acompañada, ¿no? Sí, hombre, sí. Estoy bien. Los jóvenes son los que tienen que tomar, bueno, son el futuro de las hermandades y desde la Hermandad de la Veracruz estoy dando una especial importancia a ellos porque he visto a caras bastante jóvenes, yo sí. Hace 2 años los veía como niños y son los que están ahora a cargo de este grupo joven, ¿no, Marta? Sí, hombre, bueno, siempre decimos que si la Hermandad de la Veracruz es la más antigua de Castiblanco es porque siempre ha habido jóvenes que la han querido, ¿no? Y es nuestra base fundamental que ellos vivan también desde pequeñitos en hermandad y vivan lo que es, en este caso, la festividad de la Cruz, pero ellos participan a lo largo de todo el año en todos los cultos y celebraciones que hacemos y en todo lo que se trabaja. Y bueno, en este caso, con la fiesta de la Cruz, que sí es un poco más enfocada a la juventud, es para ellos una excusa estupenda para implicarse a fondo y desde luego, si estos 2 años lo estamos viviendo, últimos, como la estamos viviendo, gracias a su trabajo y a lo que ellos han luchado. Desde luego que está orgulloso. Ahora nos vais a hablar de ello y de por qué el cambio que habéis realizado. Juan, dime. Yo cuando empecé a grabar la Cruz de Mayo era uno capataz, ¿no? Yo siempre te veía de costalero, ¿no? Yo siempre soy costalero, siempre. Con tu costal, te lo tomabas muy en serio. Y, a ver, ¿qué edad tienes? Ahora 15. 15, bueno, vais tomando ya el relevo. Soy muy joven, sí. Juan. ¿Por qué hacerte cargo o tener la responsabilidad de un grupo joven de una hermandad tan antigua como es la Veracruz? Hombre, bueno, responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Porque formar parte del grupo joven ya en sí es una responsabilidad y aunque puedas tener el cargo más pequeño dentro del grupo joven, ya sigue siendo una gran responsabilidad. Y hombre, pues se siente bien, ¿no? Pues es emocionante saber que tú estás organizando cosas como es una Cruz de Mayo y claro, es complicado, también hay todas las cosas que nunca hemos pensado nosotros, que nos íbamos a tener que enfrentar los problemas que pueden tener que enfrentarse ya los mayores y desde tan chicos y teniendo, nos hemos ocupado de esas cosas, pero claro, siempre con el apoyo de la Junta Grande. El hecho de tener hoy a estos dos representantes, por un lado tenemos a Juan Palacio, por otro lado a José Manuel, ¿tu apellido, José Manuel? Casi todo el mundo te conoce más aquí por voto y por eso no me acordaba yo de tu apellido. Es para que los vecinos pues vayan ya relacionando estas caras. Como nos ha dicho Marta, es muy importante ir dejando paso a los jóvenes, que se vayan sintiendo parte activa de las hermandades, porque en un futuro aquí tenemos a los hermanos mayores, a los capataces, a los costaleros. Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué la Cruz de Mayo se celebra aquí en Castiblanco? Bueno, como no podía ser de otro modo, le tocaba a la Hermandad de la Veracruz asumir este cargo, pero ¿desde cuándo y por qué? Sí, bueno, nosotros, y te voy a hablar de la época más reciente, que es lo que más conocemos yo, bueno, y ellos también, por lo que le hemos contado. En principio, si no me acuerdo mal, si me equivoco, que me perdone. Empieza un poco el grupo joven, se refunda con unos jóvenes en 2009-2010. En 2010 creo, si no me falla la memoria, según he hablado yo también con Ana, que es nuestra compañera también de la Junta, y también estaba muy implicada con ellos, es que vamos, siempre hemos implicado la Cruz de Mayo. Y es de las pocas, bueno, que quedan de aquel grupo joven de tan implicada en la celebración de la Cruz en ese momento. Y según hablo con ella, nosotros recordamos que en 2010 se refunda el grupo joven, hay salida de la Cruz profesional, bueno, de la Cruz grande, como ellos la conocen, como la conocemos nosotros, en el paso
creo que de la Virgen ya en el paso de la patrona, de la Virgen de Gracia, o pues no lo recuerdo bien, sé que después hubo ahí unos años que se saca el paso de Cristo, siempre ha habido concurso de pasitos, incluso yo de chica lo recuerdo, el concurso de pasitos siempre ha sido la tradición. Pero la Cruz Grande, que yo recuerde y según vamos a nosotros, en estos años empieza. Se deja de celebrar en 2013, ya con el primer año de curro como hermano mayor. Ese primer año se celebra y el segundo año, claro, ya empieza un poco el tema de la crisis, ya empezamos a recortar todo en todos los sentidos, también las hermandades. Y entonces se cierra con el grupo joven, se les explica la situación de la hermandad, también nosotros somos la hermandad con menos números de hermanos, somos la más pequeñita. La dificultad todavía es un poco mayor porque después los gastos tenemos más o menos todas las mismas. Y entonces se les explica la situación de la hermandad a estos jóvenes, se les dice que si ellos quieren seguir adelante, tiene que ser que ellos sean partícipes pero, y busquen un poco estos fondos. Y claro, pero ya se hace muy complicado que la hermandad sufrague la Cruz de Mayo o pueda respaldar en un momento dado si los jóvenes se quedaran sin sobre todo si lo que es el tema económico, si hubiesen algún problema, la hermandad no podía respaldarlos en aquel momento por la delicada situación financiera que tenía. Entonces ahí se para de celebrar la Cruz de Mayo, se para unos años de lo que es la salida profesional del paso grande, con la Cruz Grande por la tarde-noche, y se deja solo el concurso de pasitos. Y ya hasta esto sucede de 2014-2015, y ya el año pasado, este grupo de chavales, que en aquel entonces todavía eran niños, y yo lo recuerdo también con sus pasitos, nos da la sorpresa de que, bueno, que ellos van trabajando muchísimo tiempo y de que ellos están comprometidos a salir adelante. Y bueno, para nosotros una... ¿Por qué tiene lo que el grupo joven la responsabilidad de la Cruz de Mayo? No es que tenga la responsabilidad, es que como se han vivido unos años, o por lo menos yo creo que porque al formar parte del andado, en la junta anterior y en esta, se han vivido momentos muy duros y bueno, y los que estamos, bueno, y todo el pueblo lo sabe, porque si no es por la solidaridad del pueblo, las hermandades, les costaría mucho, bueno, que las hermandades son las personas y somos los vecinos de Castellán, que imagino un pueblo tan pequeño y tan, bueno, que, tan pobre como Castellán, ¿no? Y aún así la gente es muy solidaria y salen muchas cosas adelante. La Cruz de Mayo, entonces, como tampoco tiene una tradición, tal como nosotros lo vemos, muy arraigada en el pueblo, ha sido siempre, yo creo, el tema de la salida por la noche, un extra. Pero un extra que requiere una banda, que requiere unos seguros, que requiere unas historias, que no dejan de ser dinero. Y en años tan difíciles como los que hemos vivido, si ya le estabas pidiendo a la gente y ya la gente estaba siendo muy solidaria y muy generosa, salía a pedir para la Cruz de Mayo grande. Además, poco tiempo después de la Semana Santa. Claro, muy poco tiempo después. Y entonces, que ellos, porque fue una iniciativa totalmente de ellos, que la hermandad, bueno, ellos lo saben, tienen las puertas abiertas todo el año y ellos están desde haciendo sardinas de chiringuitos hasta poniendo tela en el paso del Cristo y Miércoles Santo, que ellos están implicadísimos y saben lo que hay. Pero de ellos mismos salió el, bueno, pues nosotros nos hemos buscado, hemos hecho esto, la hermandad le ayudó en todo lo que pudo en aquel año, en 2016, porque vimos que era factible y se pudo volver a celebrar el año pasado como la fiesta de la Cruz se merece. Vamos, que a nosotros también nos gustaría celebrarla así, ojalá pudiéramos. Estos jóvenes han tomado el impulso de, bueno, la iniciativa de que la Cruz no se podía quedar en la iglesia, cuando se había quedado dos años. ¿De quién parte la idea? Y, bueno, ¿cómo os organizáis? Porque sois muy pequeños. Bueno, muy pequeños, estáis en la adolescencia para organizaros y ir a proponer a la hermandad o a la Junta de Gobierno que, oye, que la Cruz puede salir a la calle con ustedes. ¿De dónde parte la idea? Pues de todo más bueno. ¿Qué pasa? ¿Estabais ensayando para lo que era el concurso de pasito o cómo se estaba? Sí, más o menos sí. Lo que pasa es que este año quisimos ya sacarlo por la noche y una tarde, pues tuvimos todo y fuimos a la Casa Hermandad de Veracruz y se lo dijimos. ¿Qué le planteaste, Juan? Nosotros teníamos la idea de ya como dentro del concurso de pasitos ya éramos los más grandes, ¿no? En cuanto a edad, pues decidimos de que a lo mejor podríamos sacarlo como la Cruz Grande que se sacaba antes. Hablamos de contratar una banda, todas las cosas, ¿no?, que implica, y nos parecía un poco locura, pero por intentar se lo planteamos a la Junta Grande. Claro, ellos lo vieron factible
¿Cómo esperabas que ibas a responder cuando llegaste? Bueno, pues seguro que no. Yo me esperaba un no, pero de calle larga. Pero al final nos acogieron, nos ayudaron en lo máximo posible y evidentemente gracias a ellos también pudimos lograr lo que nos planteamos. ¿Os veíais preparados? Porque bueno, no es solo la iniciativa, sino hay que cargar un paso, hay que hacer un recorrido, y no estamos hablando de pasitos pequeños, estamos hablando de un paso ya más importante y que bueno, que no hay que para tomárselo a broma. Desde la Junta de Gobierno, cuando llega la propuesta, ¿cómo lo veis? Ahora tienen 15, pero el año pasado tenían 14. Sí, bueno, ellos son los grandes, también hay más pequeños. Y nada, pues la verdad que es con mucha ilusión, porque es verdad que bueno, para nosotros celebrar la cruz, nosotros ya en septiembre celebramos la saltación de la cruz, pero la cruz de mayo, que bueno, que para la Veracruz está tan importante, pues es siempre una espinita que tenemos ahí clavada, porque es lo que te digo, Lidia, como no existe tampoco una tradición, como que esa partida no está presupuestada un poco y claro, y ojalá pudiéramos hacerlo. Entonces cuando ellos vienen con la iniciativa, con el trabajo prácticamente hecho, porque ya ellos habían trabajado mucho, pues los acogimos con muchísima ilusión, les dimos los que teníamos, que eran pulseras, CDs, que montaron hasta un puesto en el barato y bueno, y claro, que lo que pudiera ayudar a la hermandad y colaborar, yo creo que se les ofreció. ¿Cómo os organizasteis en 2016? Organización más bien poca. A ver, la idea aparte, ¿estabais ya ensayando con la intención de participar en un concurso de pasitos? Como fue todo antes de ponernos a ensayar. Cogimos y antes de la cruz, o con tiempo, decidimos, antes de ponernos a ensayar, de hablar de pasos y de lo que fuéramos a sacar, lo dijimos una tarde por el grupo del WhatsApp y dijimos, bueno, pues no sé, podría salir bien. Yo lo vi un poco locura. Y la mayoría de todos los veíamos un poco locura, pero claro, fue eso, lo planteamos, nos dijeron que sí, que lo veían factible y a raíz de eso pues ya empezamos a organizarlo de esa manera. Lo dividimos como en el grupo del que nos íbamos a encargar de, por así decirlo, coordinarlo todo, ¿no? Que uno se encargaba pues a la hora de las flores, de otro nos encargábamos de decidir el paso, otro nos encargábamos de organizar. Por lo que veo, inclusive el capataz forma parte de vuestra cuadrilla de amigos. Sí, seguís sí, como en el paso pequeño, estabais organizando, sí, pero ya más serio, ¿no? Sí, al fin y al cabo, todos somos un grupo de amigos que es como que cambiamos el chino cuando nos tenemos que meter debajo del paso y ponernos a organizar las cosas, pero después por la tarde nos vemos y lo que somos es un grupo de amigos. ¿Cómo sentisteis el año pasado cuando os tocó meteros debajo del paso y tomar esa responsabilidad? Que ya no era el pasito que habíais hecho ustedes. José Manuel, ¿sí? Yo. Hombre, al principio los ensayos siempre éramos dos. Veníamos de los años pasados, la broma, ¿no? Y todas esas cosas. Pero claro, nos tocó ponernos las pilas y nos pusimos más serios y ya el momento máximo fue en el momento en el que ya todos nos metimos debajo del paso, el capataz se puso en su lugar, los que se encargaban de pedir también, que fue cuando ya nosotros dijimos lo hemos logrado y fue el momento en el que hubo más seriedad, por así decirlo. Marta, ¿es una responsabilidad la que se le ha encomendado a estos chavales? Es la cruz de la hermandad la que sale. Este año, ¿en qué paso va a ir? Y bueno, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Lo estáis dejándolo en sus manos o ya estáis viendo que no es una iniciativa de chavales, sino que va en serio? Claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros en todo momento nos lo hemos tomado en serio, aunque fuese una iniciativa de chavales más jóvenes, pero nos lo hemos tomado en serio desde el primer momento. Y lo que pasa es que, claro, ellos ya son más grandes, son más altos. Algunos incluso ya no caben en el paso que tenían antes. Y claro, la idea ha sido, vamos a buscar otro paso porque ya en el que tienen no se les queda muy pequeño. Entonces, como no ha dado tiempo y también lo que hemos hablado con ellos y bueno, con nuestro más y nuestro menos, hemos llegado al acuerdo de ellos tienen ahora esta edad, pero la idea es que esta tradición tan bonita y esta fiesta tan importante para los cruceros y para la Veracruz arraigue realmente en mayo y la podamos celebrar por todo lo alto como se merece. Y la idea es
transmitirle esta semilla, este sentimiento a los que vienen después de un concurso de pasito, que no hace tanto que ellos estaban así, que pueden sentir cómo se sienten. Entonces, hacerle un paso a medida o encargar un paso para niños con X edad, con la idea de que dentro de 2 años o 3 ellos ya digan, porque además muchos de ellos ya están participando en, pues, por ejemplo, en la salida de la patrona en agosto, o incluso en la burra, en Domingo de Ramos, pues nos parecía un poco que no era el momento, que a lo mejor podría verse el año que viene, pero que este año teníamos que adaptarnos a lo que había. Entonces se pidió la colaboración de la parroquia, a lo mejor con nuestro director espiritual, con Pablo, ¿no? Y él, bueno, en todo momento, también nos ha facilitado el tema y nos han dejado el paso, lo que son las parihuelas de la patrona, que sale en agosto. Hemos hecho una prueba con todos ellos, se presentaron todos y más en el ensayo, estuvimos unas cuantas de horas también ensayando para ver, porque, hombre, tampoco nosotros entendemos que es un peso y es la responsabilidad, y ellos tienen que nosotros quedarnos tranquilos y estar seguros de que pueden hacerlo, y ellos también, que sientan que no estamos jugando. Y bueno, ha salido todo de maravilla, entonces vamos a hacerlo con esa parihuela, si Dios quiere. José Manuel, Juan, el día 10 de junio vais a estar en la calle con la Cruz de Mayo. ¿Cómo os estáis organizando en ese sentido de ensayos? Sois un grupo de amigos, lo habéis dicho. Cuando el capataz dice, callaos, venga, por aquí, por allá, cambiamos el chi y, bueno, venga, ¿vamos a lo serio o cómo lo hacéis? 50-50. Como dejando del propósito siempre me ha hecho miedo. Pero también lo vivís como momentos de hermanamiento, ¿no? De ahí la palabra de hermandad y de disfrutar, no va a ser solo estar serio. Sí, pero cuando hay que ponerse bien, hay que ponerse bien, ¿no? Como por ejemplo, los últimos ensayos que estamos haciendo, la trasera no se calla. ¿Tú dónde vas? ¿Yo? ¿Sobre? Yo segunda. La trasera es la más pequeña. Sí, por edad sí. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Yo, pues, eso claro, son los ensayos, y los ensayos, pues, al fin y al cabo, por mucho que lo intente, siempre va a haber un poquito más de descontrol. Pero que por lo general, cuando el asunto requiere ponerse serio, sí que cambiamos el chiste y que nos ponemos más serios. Marta, la idea de fomentar esto entre los chavales, de, bueno, vamos a ir poniendo cara, dándoles ya la oportunidad de que vayan saliendo en la tele, que vayan expresando sus sentimientos, es crear escuelas, bueno, o el plantar esa semilla, como tú estabas hablando, de cara a un futuro. Siempre se habla cuando llega la Semana Santa, nos quedaremos sin costaleros, habrá Semana Santa en Castiblanco. Ya, es crear escuela, pero también es el fin de toda hermandad, la fraternidad, y después, bueno, la hermandad en sí, somos personas y ellos, pues, son hermanos que en un futuro, evidentemente, son los que se van a encargar. Nosotros, desde la Hermandad de Veracruz, creo que tenemos una suerte grandísima con el grupo que tenemos, pero también creo que la hemos tenido siempre. Yo, por suerte, creo que, de lo que recuerdo, la hermandad de Veracruz siempre ha tenido a muchos jóvenes, o a lo mejor yo que estaba más cerca, pero la verdad que siempre lo he visto así. Yo siempre digo que tengo mi familia, mis amigos, y después tengo mi hermandad, y es que yo tengo mi grupo de mis amigos de la hermandad de siempre, y creo que a ellos también les pasa. Nosotros hemos sido una hermandad que siempre ha tenido la suerte de tener mucha juventud. Tenemos ahora también a final de junio los campamentos, que este año celebramos el 5º campamento, que aquello empezó también como una iniciativa de bueno, vamos a llevarnos a los niños de la hermandad al campo. Empezamos con 20 niños y ahora vamos por cerca de 60, ¿no? Que ellos también son... Eran los que iban, son monitores, ellos venían pasándoselo bien, y el año pasado, por ejemplo, el vino de monitor. Y es el fin de una hermandad, entre otras cosas. Aparte de que se crea escuela para Semana Santa, una tradición tan bonita como la Semana Santa, es el fin en sí mismo de nuestra regla, vamos, y de nuestra razón de ser. El otro día lo hablaba Pablo en el programa que hicimos con él, referente a lo que era el que la hermandad de Escarriel, y decía que uno no puede amar algo que no conoce. Entonces, claro, si desde pequeño empieza a conocer lo que son sus tradiciones, sus hermandades, pues al final acabarán amándola. ¿Ustedes qué os involucra con la hermandad de la Veracruz? Pues nos involucra nuestra ganas de hacerlo bien, principalmente. Siempre nosotros queremos que salga todo lo mejor posible y disfrutar.
Y pues claro, eso evidentemente nos tiene que involucrar sí o sí con la Junta Grande. Nosotros no podemos dar un paso sin tener su opinión en cuenta, porque al final lo que salga es porque está decidido entre los dos. Cualquier cosa que se haga tiene que estar entre todos decidido. Juan, pero ¿qué os relaciona con la hermandad? ¿Viene de familia o de tradición familiar? Yo es que he estado desde chico, por ejemplo, yo te puedo poner mi ejemplo. Yo he estado desde chico en la hermandad y claro, los conozco a todos los que hemos estado desde siempre. A otros les unirá otra cosa, pero en mi caso es desde chico, con mi padre, después mi hermano, es yo y mi hermana. Y desde chicos involucrados, no solo en lo que es hermandad, sino en a los chiringuitos, en cualquier cosa que se organizaba, está presente. Y desde chico hasta ahora ahí, y con la intención de seguir de grande. Pues, Anabel, ¿y a ti? ¿Qué te gusta a la hermandad de la Vela Rosa? Lo mismo que a él, más o menos. ¿Tus padres también son hermanos? Pues, pasa que yo soy de otra. Claro. Pero sí, el grupo de amigos, lo que está hablando Marta, que bueno, claro, está realmente. Es verdad que el grupo joven, principalmente, que son la mayoría, bueno, son muchos, no sé exactamente, pero es verdad que hay muchos niños que no son de la hermandad, que en ese sentido también es una suerte para todos, realmente, porque no dejan eso de ser también cantera y bueno, que en definitiva, aquí si no estamos todos juntos en el pueblo para sacar esta tradición adelante, porque nosotros al final nos hace falta cualquier cosa, pues la hermandad de la soledad o... que en el fondo siempre hay fraternidad y eso también es lo que se transmite. Ellos lo están viviendo ahora en la Cruz de Mayo, pero estoy segura de que cuando pasen unos años y sean más mayores, pues si él está, si Dios quiere, y seguramente él querrá a lo mejor en la Junta de su hermandad, que es la hermandad de sacramental, pues dirá, Juanmi, que necesito tal, y lo dirá pues con confianza, porque en el fondo todos pertenecemos a la misma parroquia y todos estamos trabajando por lo mismo. Sí, y es lo bonito, la verdad. ¿Os vais en un futuro o sacando la del jueves, viernes o el sábado santo? Pues claro. Eso que nos falte, ¿no? Eso no. ¿Y tú, José Manuel? Bueno, vamos a hablar ya del día 10 de julio en sí. ¿Cómo se nos plantea, Marta? Pues mira, yo estaba pensando que no estamos hablando nada de concurso de pasito, que realmente la semilla y la tradición, mira, es el Luis, ¿no? Sí, uno de los chicos sí, que sale ahora sale con la cruz grande. También es hermano de... Pero es lo que te digo, fue la semilla, bueno, es la semilla, y esto también lo recuerdo en chica, la verdad es que no te puedo hablar de antes, pero pasitos siempre ha habido, y ha sido un día muy bonito, y una vez pues, se organiza de una forma, otra de otra, pero esta es la tradición que yo recuerdo de siempre. Y entonces, el concurso y procesión, porque con ellos también entramos en la iglesia, este año, igual que el año pasado, vamos a acabar también en la plaza de Luis Braille, que allí tendremos un pequeño altar, prepararemos y tal, y daremos los premios. Esto empezará a las 11, es más o menos lo que está previsto, porque si hay otros actos en la parroquia, entonces, para hacerlo por la mañana y que sean todos los actos en el mismo día, ellos empiezan a las 11, entramos en la iglesia, hacemos la presentación delante del altar y todo, y después ya salimos y hacemos una pequeña procesión hasta la plaza de Luis Braille. Yo imagino que sobre las 12:30 o la 1 o así, hasta esa hora más o menos estaremos por ahí. Hacemos el concurso que se le entregará un pequeño trofeo que estamos todavía viendo, porque la verdad es que cada vez participan más niños y hay que decidir muy bien a ver cómo lo hacemos. Y después, por la noche ya, a las 7, ¿no? Es la salida de la Santa Cruz, o del Paso Grande. Este año que sí tenemos una novedad, que es un concurso de pasitos en miniatura. Que bueno, vamos a hacer una exposición que queremos que sea en la iglesia. Todavía estamos definiendo tiempos y tal, pero para que puedan participar todavía los más pequeños, que a lo mejor no pueden coger un vaso porque no tienen fuerza o que son realmente muy, muy pequeños, que presenten sus pasitos en miniatura y vamos a hacer una exposición. Que queremos que sea la iglesia, pero ya te digo que no tengo ahí mucha información, se va a explicar todo. ¿Del concurso de pasito en sí se encargarán estos jóvenes que después por la tarde tomarán el relevo? Sí, bueno, nos encargamos tanto los jóvenes, tanto el grupo joven, pero también la hermandad. Claro, para cada una, como estás diciendo.
¿Ya se escucha o se pueden ver a los chavales en la calle? Más o menos, ¿con qué baraja hay? ¿Cuántos casos creéis que habrá? No sé, porque yo estoy en Sevilla y no puedo ver los ensayos. Y cuando venimos aquí, nosotros que tenemos siempre los ensayos o viernes o domingo, porque claro, para que venga también la gente que es de Sevilla, de otros pueblos. Así que yo no te puedo decir si los veo ensayando o no, no tengo ni idea. Manuel, ¿tú cómo ves el ambiente? ¿Habrá pasito? Sí, ¿no? Yo espero que se haga. Luego, por la tarde, hasta que tenemos la salida profesional de... A las 7. A las 7. ¿Contaremos también con música? Sí. Sí. Vale, sí, para ello habéis la hermandad, la Junta de Gobierno, ha colaborado sí. con ellos. Aparte que están también trabajando, ¿no? Sí, pero la verdad es que no hay que quitarles mérito porque ellos trabajan mucho todo el año para tener su barrio. Eso, ¿ese trabajo en qué consiste? ¿Lo que venía haciendo a lo largo del año? En pedir limón. Casa por casa, eso está bien, ¿no? Sí, sí. Chiringuitos. Sí. Sobre todo Boti tiene es un experto en pedir limón. ¿No? Bueno, pues ya están haciendo un trabajo importante sí, para la hermandad. ¿Qué os gusta? Perdón, decía que todo el año, que nadie se asuste, sí, en septiembre o en otra. Sí, porque es verdad, porque a lo mejor la Cruz de Mayo lo llaman a tu casa o cabrera para la Cruz de Mayo la gente. Como en noviembre, ¿no? Intentamos siempre que, oye, no coincidir que ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, que está la Virgen del Carril, que la tenemos aquí en la parroquia, pues, oye, tened cuidado que ahora mismo, pues, hay que pedir también, tiene que pedir el carril para otras cosas. Pero Boti se encarga de... Pero hay que echarlo controlado, que nadie se asuste si van a su casa en otra época. Y, bueno, yo creo que es un bonito gesto el que están teniendo estos chavales, están dejando claro que la juventud de Castellón es una juventud activa, que apuesta por sus tradiciones, por fomentar lo suyo y que no va a permitir que lo habitual que hay aquí en Castellón se pierda, sino que hay que animar el hombro y, bueno, en el caso de la Cruz de Mayo, salir adelante y que todo el mundo disfrute de este día, ¿no? ¿Qué esperáis del sábado día 10? Pues que salga tu bien. Que no llueva, este no es el problema de Semana Santa, que no creo yo que vaya a llover el 10 de junio, pero que no haga mucho calor tampoco, ¿no? Que el tiempo lo acompañe. Mira, ya tiene ya madera de Semana Santa. ¿Tú, Juan? Yo espero pasármelo muy bien, que esto se haga bien, pero sobre todo es disfrutar. Porque si mientras hayamos disfrutado, es porque ha salido perfecto. Bueno, que la gente salga a la calle, que ¿no? Que la gente salga a la calle y nos vea. Y Marta, desde la hermandad, de la Junta de Gobierno, ¿qué le dirías a los vecinos? Sobre todo que se valore, ¿no? El trabajo de este chaval. Sí, hombre, que trabaja muy duro a lo largo de todo el año y que nada, nosotros invitamos a los vecinos a que participen en el Día de la Cruz. Ya el año pasado, por las calles por donde se hace el recorrido, les pedimos que colaboración para decorar un poco la fachada, macetas, colgaduras, todo lo que cada uno en la medida de sus posibilidades. Y después también nosotros, bueno, también con la colaboración de vecinos, adornamos con guirnaldas y tal. Todo eso dentro de unos días nos tienen los vecinos en sus casas pidiendo colaboración, que bueno, desde aquí agradecérselo porque el año pasado se volcaron y estoy segura de que este año tampoco tendremos problemas. Y nada, invitarlos a que disfruten con nosotros también del Día de la Cruz, de la celebración de la fiesta de la Cruz, que este año es el 10 de junio. Y no, que la disfruten tanto más que nosotros, que para eso realmente la celebramos. Bueno, pues hasta aquí este programa dedicado a la Cruz de Mayo. La verdad que estos jóvenes nos han dado una lección, nos han enseñado que a pesar de las circunstancias, si se quiere, se puede. Lo demostraron el año pasado y este año lo van a volver a demostrar con creces. Nada más, simplemente que el día 10 de junio salgan a la calle y disfruten de la salida profesional de la Cruz de Mayo.